Hola amigos, pues hoy una nueva invención para presentación de fotografías. Parece ser que nos estamos especializando. Contreras se está especializando en textos y yo me estoy especializando en las fotos. El efecto que voy a hacer es este. Vamos pegando, bueno, ya lo habéis visto en la intro. Voy pegando fotos dentro de un álbum. La podéis hacer como queráis, yo os doy la idea y ya vosotros la hacéis como queráis. Aquí ya, este ya sería el montaje terminado. Y aquí lo tengo hecho de principio. Totalmente virgen, digamos, solamente con las fotos colocadas. En primer lugar, hago un fondo, he hecho el fondo este del libro. Yo para hacer este fondo, lo que he hecho es este álbum que es PNG, le he puesto debajo un otro fondo, pero para no consumir recursos del ordenador, porque el mío es una patata. Una vez que lo tenía ya todo modificado, he hecho una instantánea y la he puesto y he quitado así ya le evito efectos al ordenador. En segundo lugar, he ido poniendo fotos escalonadas, le he dejado segundos mostrándose el álbum solo, a los 2 segundos he puesto otra, cuando termina una, otra, y así. Y ahora me voy a la primera foto, voy a elegir los defectos y cojo este, el editor 3D GPU. Muestro lo de abajo. Y lo primero que hago es acomodarla. Del tamaño le doy 25, que es lo que he visto que le daba bien. La posición donde vosotros la queréis poner. Yo en mi caso empiezo por una esquina y en la rotación me voy a Z y la giro para lo que queramos. Vale, una vez que la tengo colocada, me voy a marco. Aquí solamente le doy una vez, elijo la anchura y le doy una vez, solamente una vez a la tecla de la flechita a la derecha. Ya veis que me sale eso. Y aquí he marcado 0,1. La suavidad se la pongo a tope y quedaría este reflejo. Veis que queda, aquí se queda un poco la sombra marcada, como que la foto está encima de la luz. Vale, pues esta sería, digamos, sería la posición final que queremos. Entonces ahora lo que hago, me voy aquí en la línea de tiempo, estoy en 02, en un minuto 0205, y aquí le doy 2 segundos más, 04, y me lo traigo aquí. Aquí más con fotograma clave, porque este sería el final. Vale, ya tenemos la foto posicionada al final. Me vengo al principio, pongo todos los de posición, los pongo a 0, la rotación te la cambio para que la foto vaya girando mientras que viene. Y ahora se trata de lo siguiente: cuanto más rápido queréis que sea la transición desde donde venga hasta donde llega, tenéis que irse más lejos. Si la ponéis aquí, la ponéis aquí al lado, va muy despacio. Yo lo que hago siempre, si va a esta esquina, pues traerlo desde la contraria. Así van corriendo las fotos. Entonces ahora simplemente pues me voy con la horizontal, me la llevo para allá, al lado contrario, dejo que asome un poco
porque así ahora cuando baje el vertical veo hasta dónde me llega. Y ya con el vertical lo desaparezco. Ahí, habría desaparecido. Ya la vemos el efecto. Ves que la foto va dando vueltas hasta que se ubica. ¿Vale? Pues ahora salgo de aquí. Voy a aceptar. Espero que renderice la máquina. Y lo que hago con este efecto es que lo pego en todo. Así tengo ya un efecto base. Efecto. Copiar todo. Selecciono las otras tres imágenes. Y pegar. Ya tengo las tres imágenes iguales. Ahora mismo me harían el mismo movimiento todas. Ahora ya se trataría de en esta imagen. Voy a esperar que renderice. Bueno, voy a renderizar. Ahora lo que se trataría es de la siguiente imagen. El efecto modificarlo. Editar. 3D GPU. Muestro el álbum. Aquí en el primer fotograma me ha desaparecido. Y en el siguiente la tengo en el mismo sitio donde la primera. Pues ahora, simplemente con la posición y la rotación, vamos modificándola. Aquí, por ejemplo, la bajo al centro. Ahí. Le cambio la rotación. Si esta la tendría en positivo, la pongo en negativo. Y me la voy a llevar más a la derecha. Y la voy a subir un poco. Porque a mí me gusta que las fotos monten una encima de otra. Pues ahí sería la posición. Entonces ahora ya tengo la posición final. Me vienen desde el mismo sitio y me viene ahí. Si queremos cambiar que venga desde arriba, por ejemplo, pues en este fotograma vuelvo a poner los cursores a cero de posición. La rotación, si antes estaba negativa, pues ahora se la pongo positiva para que siempre haga un efecto distinto. Con el horizontal me la llevo para acá y con el vertical la subo. Aquí veis la puntita, siempre dejo la puntita para tener una referencia. Ahí. Entonces ahora me vendría desde aquí y se me quedaría ahí. Así sería con todas las imágenes. ¿Qué pasa? Que vosotros diréis, ahora que, pero se muestra una y desaparece otra. Os voy a explicar el truco final. Una vez que tengo todas las imágenes ya con su movimiento, o incluso lo podía hacer antes, yo lo hago siempre al final. Entonces voy estirando esta hasta el final. Como veis, cada vez la imagen es más corta. Ahora ya se ven las dos. Aquí el efecto lo modifico. Muestro de abajo. Me voy al fotograma final. La posición y la rotación.
en el vertical lo bajo. Y en el horizontal me lo llevo un poco más adelante. Ahí. Esto sería el fotograma final. Y aquí lo que os he dicho. Lo pongo a cero para saber dónde estoy. Le cambio la rotación ahora a positiva. Y ahora este que me venga desde arriba. Ahí. Y ahí lo desaparezco. Entonces ahora me vendría desde aquí hasta aquí. Y ahora cambio de imagen, le doy al solo otra vez, muestro el álbum, me voy al último fotograma, y aquí en horizontal, la tengo que traer para acá. Aquí solamente he hecho, le falta un par de fotos ponerle, es para hacer el truco muy largo. Aquí la rotación se la cambio para el otro lado. Ya tengo el último fotograma. Vuelvo al primero. Foto cero. Y este me lo traigo desde la otra punta. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Has de saber que yo soy Rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó. Lo voy bajando. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por y listo. Ya este me vendré desde aquí hasta ahí. Acepto. Llego con estas imágenes al final. Y ahora veis que se muestran todas. Quiso cambiar el mundo por su sueño. Y ahora lo que hago, cuando están todas ya mostradas, hago una instantánea, siempre para ahorrar recursos. Me voy al final y pongo la instantánea. Y ahora encima de esta, me voy a esta pista y le pongo un texto. Yo había visto, tenía uno por aquí que era con movimiento, pasa que no me acuerdo cuál era. Hiciste bien en quedarte aquí, en este valle de paz. Todas las cosas que allí ya no están, acompañan. Ya tiene el movimiento, por ejemplo, este. Todo lo bello lo he visto aquí. No necesito. Lo pongo que dure lo mismo que la imagen de fondo. Lo modificamos. Tal vez quieras venir.
este viaje infinito. Vente conmigo, aceptar. Buen Rocinante. Perdón. A descubrir lo eterno. Esto ya lo manejamos. Yo vamos, voy a tocar este. Porque el que he elegido, vosotros podéis usar el que queráis. Y aceptar. Una vez que lo tengo todo renderizado, voy al principio y veis cómo quedó. Se muestra el álbum y van cayéndole fotos. Yo le he dado desde que sale hasta que llega, le he dado 2 segundos. Eso ya vosotros tenéis que darle la velocidad que queráis entre fotograma y fotograma. A mí así me gusta. ¿No veis? Desde cuanto más lejos viene, más corre la foto. Y hasta ahora terminaría la transición, todas las fotos de mostrarse. Ahora empezaría la instantánea que hemos hecho. Y el texto. Pues nada, amigos, eso es todo. Espero que os guste y que os valga.